Vamos al Congreso ahora, vamos a pensar en el Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo, más que a pensar, a escuchar a Nicolás Fiorentino, que tiene información acerca de estas preguntas que quedan flotando, ¿no? ¿Qué va a pasar en diputados? ¿Qué va a pasar en el Senado? Y hay algunas pistas. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí. En realidad hay una duda inicial que es por dónde va a empezar la discusión en el Congreso. Algo que parece menor, porque en definitiva, como cualquier ley, el acuerdo va a tener que ser aprobado por las dos cámaras del Congreso, empieza a transformarse en un tema de conflicto en la alianza del Frente de Todos. Quien abrió la discusión fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que dijo en las últimas horas que ella tenía entendido que el proyecto iba a ingresar por el Senado. Algo que va a contramano de lo que se especulaba hasta ahora, por lo menos con lo que se especulaba hasta ahora. De hecho, a mí lo que me dicen es que la vicepresidenta, que por su cargo es la presidenta del Senado de la Nación, sí, está pidiendo que no, que ingrese por la Cámara de Diputados, que en definitiva, por el tipo de conformación, es donde están representadas todas las fuerzas políticas. En el Senado hay una división que tiene que ver mucho más que ver con las provincias, con algo mucho más geográfico. Vos en el sí tenés todos los partidos políticos, que incluso algunos provinciales representados en la Cámara de Diputados, pero más allá de esa discusión, nos faltaban las voces del Senado, Feli, porque sí, hasta ahora las voces que conocíamos de en cuanto a posicionamientos respecto al FMI eran todo de la Cámara de Diputados, desde la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, a cuando el diputado Itay Hackman habló de la posibilidad de 30 abstenciones, sí, algo que finalmente después desmintieron. Incluso las voces opositoras que conocíamos eran de la Cámara de Diputados. Ahora empieza a crecer algo de tensión en el bloque del Frente de Todos, en el Senado de la Nación. Fíjate lo que decía José Mayans, que es senador por Formosa, pero además es presidente del bloque del Frente de Todos, que plantea dudas respecto al acuerdo. Ahí tenemos, sí, la textual, dice: necesitamos el detalle del acuerdo con el FMI para saber en qué compromiso vamos a meter al país. Tenemos una más, una declaración más de Mayans, que dice: yo confío en el ministro, que habla de Martín Guzmán, pero el pueblo nos votó para hacer las cosas bien. ¿Significa que va a votar en contra? ¿Significa que se va a abstener? No. Lo que significa es que por lo menos hay un sector, igual que pasa en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, que no dice yo voy a votar lo que venga. Pero sería muy irresponsable, estamos hablando de un endeudamiento histórico y de un organismo internacional que sabemos muy bien cómo se cobran las deudas. Entonces la verdad que me dejaría más preocupado, no sé, calculo que la mayoría nos dejaría más preocupados decirlo vamos a votar como venga. Sí, eso, a ver, hay dos cosas. Una es la cuestión, digamos, de la responsabilidad que tiene cada legislador o legisladora, y después está la responsabilidad desde el punto de vista partidario político. Claro. No dejan de ser representantes en las dos cuerpos del Congreso de Nación, de la misma fuerza política que gobierna el país, que es quien está llevando adelante la negociación. Ahí el punto de tensión es que los propios dirigentes, los propios legisladores y legisladoras del oficialismo, ajá, planteen dudas sobre el acuerdo que está negociando el Ministerio de Economía, no es justamente el mayor clima de respaldo a la negociación que está llevando adelante el Poder Ejecutivo. Pero te decía que también hablaron otras voces del Senado. Ahí tenemos, mira, la declaración de Edgardo Cuéder. Él es senador por la provincia de Entre Ríos. Hubo una versión, hasta ahora totalmente desmentida, de que Cuéder junto a otros tres senadores nacionales estaban planteando la posibilidad de armar un bloque aparte del Frente de Todos. Esto fue descartado, ahora lo vamos a ver igual. Pero mira lo que decía, no pagarle al FMI significa entrar en default y eso tendrá un impacto mayor desde lo social. El gesto de Máximo, es decir, la renuncia a la presidencia del bloque, generó temor en los mercados y puso tensión nuevamente sobre el dólar. Es decir, acá aparece una versión distinta a la de Mayans. Aparece un respaldo directo a las negociaciones y una crítica a la actitud de Máximo Kirchner. Tenemos una más de Edgardo Cuéder. Venimos charlando con los senadores, queremos, cuando habla de los senadores, habla de estos cuatro que supuestamente estaban con la intención de abandonar el bloque. Venimos charlando con los senadores, queremos dar una discusión interna. No estamos hablando de una ruptura, de salir a armar algo aparte. Es decir, descartado esto, pero sí empiezan a generarse islas. Es hasta natural que en un tema tan, tan crítico, tan conflictivo como es nada más y nada menos que levantar la mano y votar una renunciación de una deuda por 44.500 millones de dólares genera tensión. La votación, recordemos, es por sí o por no. Exactamente, no hay manera de tocar nada. Este es otro de los senadores que figuraba en ese presunto grupo de rebeldes que te decía. Lo salieron a descartar por completo. De hecho, fíjate lo que decía Sergio Osso Leavi, ex candidato en Salta, ahora senador por la provincia de Salta. Cristina no habla porque estamos esperando los detalles, no vamos a sacar los pies del plato, somos legisladores y militantes del Frente de Todos. Es decir,
agotada la idea, esta que la verdad se desinfló muy rápido la posibilidad de una fractura, pero sí todos diciendo, bueno, queremos ver los números, no vamos a levantar la mano a libro cerrado, como se dice, como sí dicen otros dirigentes, como la propia diputada Victoria Toro Zapaz, que dice, yo soy representante del Frente de Todos, confío en la negociación del gobierno, yo voy a votar lo que el Ejecutivo mande. Tensión en el bloque oficialista en los dos lados del Congreso. Gracias, por Nicolás. Favor.